Y bien, como sabemos, hay un tema serio con el asunto de la obra pública. Los niveles de avance son muy pequeños, hay dinero, pero no se gasta. En un país que tiene tantas necesidades sociales y de infraestructura económica, que tiene un límite a su crecimiento por su escaso desarrollo infraestructural, y además en una circunstancia mundial en la que pues hay una crisis que probablemente, según algunos, puede hacer que empecemos a crecer menos en los próximos 2 años quizá, si es que esta crisis se acentúa. De modo tal que aún incluso para contrarrestar la crisis necesitaríamos acelerar la obra pública, las asociaciones público-privadas, las concesiones, y para elevar el nivel de desarrollo del Perú, es decir, para ponernos en otro mundo, pues necesitamos vencer, hay problemas de gestión muy serios, y en general es lo que vamos a discutir ahora con Raúl Delgado Sayán, que es presidente de CECEL Ingenieros, y con José Scafi, socio gerente de gestión pública de apoyo consultoría, que son dos personas que muy vinculadas a este tema. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bueno, quizás podamos comenzar con el tema de la obra pública, propiamente dicha. No se avanza, en fin, los niveles de gasto son muy bajos, está muy atomizada, en fin, es una cosa que no está bien, hay obras que se demoran mucho. ¿Cuál es el problema con la obra pública? En términos generales, primero una apreciación general, Raúl. Bueno, no hemos cambiado los patrones de ejecución de hace muchísimo tiempo, ¿no? Aun cuando las circunstancias actualmente han cambiado. O sea, nosotros nos hemos caracterizado en general por ser un país de baja captación de recursos cuando tenemos muchas necesidades. Entonces, de pronto, eso ya no es así en cuanto a recursos, y las necesidades pues siguen aumentando incluso de manera impresionante. Entonces, se mantiene la misma filosofía de hacer, de trabajar, el mismo chip, dirían, así. Como si hubieran escasos recursos. Como si hubieran escasos recursos. Hay demasiados candados. ¿Por qué no rompen los candados? Pero lo peor es que no existe, y esto que es un concepto nuevo quiero traer ahora, el costo de no hacer. Hace una semana hemos tenido nosotros ya la información oficial por el Congreso de que el 2011 se cerró sobrando 11 mil millones de soles que estaban presupuestados para inversión y no se hicieron. Para que una cosa esté presupuestada quiere decir que está lista para hacer, que ha pasado ya todos los controles, y no estaría en el presupuesto. Entonces, si nosotros consideramos que el aumento simplemente vegetativo del costo de construcción, ¿cuánto me cuesta hoy construir algo que el año pasado debí construir? En un año, hemos tomado el promedio de los 10 años balanceando costos de materiales, equipos, etcétera, y nos da 4.65% al año. Entonces, fíjate una cosa tan grave: 11 mil millones de soles a 4.65% al año, quiere decir que si eso lo hacemos, nos demoramos en hacerlo un año, nos va a costar cerca de 511 millones de soles más. Sí, pues, yo diría, ese es el 511 costo de no hacer. Millones de soles tirados a la calle. Entonces, yo no sé, a veces la Contraloría se preocupa de, no sé cómo calculará sus costos de corrupción, etcétera, pero la ineficiencia de no entonces, hacer aquí debería haber responsables. ¿Cómo hacemos para resolver esto? Eguren, el congresista Eguren, a quien no tengo el gusto de conocer personalmente, pero sí está haciendo un trabajo interesante, pero se queda en la estadística. O sea, se queda en decir, tal es el porcentaje de avance, etcétera, y se queda pero en los números. ¿El responsable es el ministro? No, ¿quién es el responsable? El responsable, hay que investigar quién es el responsable, porque como esto proviene de varios sectores, pero además lo que tú notas es un poco lo que a veces yo veía en la selección anoche, una indolencia. O sea, nadie se preocupa porque este dinero se echa a perder. O sea, ¿tú te imaginas lo que podríamos hacer con 511 millones de soles? Es decir, no hay un liderazgo, no hay alguien que esté, no hay un látigo. No hay un látigo. Es decir, ¿es el látigo en manos de quién debe estar? Yo te diría, por ejemplo, yo recuerdo que el presidente de la UNDE, por ejemplo, era un hombre que estaba encima de las obras. Así es. Fujimori también.
Me parece que Alan García también, de las grandes obras, por lo menos, no de las pequeñas. En el segundo periodo. En el segundo periodo, primero sí, sí, no. Sí, sí, sí. No sé si el presidente Humala esté encima de las obras, es decir, haciendo, preocupándose de que se avancen. Los ministros, ¿quiénes deberían estar encima? Todos los que tú has dicho. Los ministros. El presidente, los ministros. Es decir, como es en el sector privado. O sea, en el sector privado, un gerente de proyecto, si no logra la meta, chao. O sea, en el siguiente año no está. O sea, esa es la verdadera meritocracia. La meritocracia no es simplemente pedir currículos, si tiene maestría, si tiene doctorado. Claro. No, la verdadera meritocracia es cumplir con la... Claro. Yo creo que tú has tocado un tema fundamental, que es dramático ver que todavía tenemos 27% de pobreza, 6% de pobreza extrema, una pobreza muy desigual entre zonas rurales y zonas urbanas, y nos damos el lujo de haber tenido programados 153 mil millones de soles entre el 2005 y el 2011 y haber gastado 93 mil. No. Hemos venido reprogramando 56 mil millones, ¿no? Y algunos se quedan en saldos de balance. Eso es dramático, y uno de los principales problemas que nosotros venimos comentando es que si tú ves el porcentaje de gasto, básicamente usa la modalidad de la obra pública, de la contratación según la ley de contrataciones del Estado, ¿no es cierto? Y no usa mucha APP. Las únicas APP que tiene son grandes proyectos. Asociaciones público-privadas. Claro, asociaciones público-privadas. Claro. Y yo creo que hay mucha gente en el sector público que no entiende que la asociación pública-privada es una modalidad más de contratación entre el Estado y los privados. Yeah. Y de esas modalidades tienes varias. Contrato de gerencia, tercerización, concesión es una de ellas, pero hay varias modalidades. Entonces, la ley de APP le ha dado al Estado y a los funcionarios públicos modalidades más amplias de ejecución de obra pública que la administración directa, que es una práctica muy perversa, y que la contrata. Y la contrata después la convocatoria, ¿no? El concurso público. Entonces tú tienes concesiones, contrato de gerencia, tercerizaciones, y no se usan en el Estado. Solo se usan para grandes proyectos y no se están utilizando para pequeños o medianos proyectos. Me explico. Pistas y veredas. Y este el ejemplo lo pongo porque es muy ilustrativo. ¿Cómo hacen municipios pistas y veredas? Programan en su presupuesto 25 proyectos de pistas y veredas por año. 25 proyectos de pistas y veredas son 25 perfiles, 25 expedientes, 25 contrataciones de obra, 25 contratos de supervisión de obra. Y se están haciendo 25 calles de 10 cuadras. O sea, en un año son 100 contratos. Hacer 100 contratos en el Estado son 7 pasos por contratación, son 700 tareas. Mete en cualquier proyecto 700 tareas y eso te da la carga de trabajo que no tienen los municipios. Multiplica eso en 4 años, son 400 contratos, en 8, 800, en 12, 1200. ¿Por qué en lugar de hacer pequeñas obras de 10 cuadras, ¿no es cierto? 25 pequeñas obras de 10 cuadras cada año, no se hace un estudio de factibilidad y un estudio de los 3 primeros años de inversiones en rehabilitación de pistas y veredas de todo el distrito? No tienes que hacer la calle San Martín y la calle Roma, no, haz todo el distrito en un estudio. Luego concesiona a 12 años. Y pon un supervisor. En 3 contratos reemplazaste 1.200 pequeños contratos y estás haciendo exactamente rehabilitación de pistas y veredas de manera sostenida, ¿no es cierto? La ventaja de la APP es que tú puedes hacer un contrato a varios años con alguien al que le exiges un nivel mínimo de calidad de servicio que le tiene que dar a la gente. No es que construyes fierro y cemento solamente, no dejas un elefante blanco, tú te aseguras financiar que la infraestructura está al servicio de la gente, ¿no es cierto? Por 12 años, en 3 contratos, te ahorras 1.200 procesos de contrataciones, te ahorras todos los riesgos de contratar con 1.200 personas distintas, ¿no es cierto? Y te ahorras todos los costos de economía de escala, porque, claro, un contratista tiene incentivos a poner mejores precios y compra en cantidad si ya tiene un contrato a 12 años, en lugar de estar compitiendo por contratos cada 6 meses, ¿no es cierto? Tiene que hacer una convocatoria pública, presentar las bases, la oferta técnica, la oferta económica, ejecutar la obra en 3 meses o en 6. Eso evidentemente genera incentivos para atomizar pequeñas cosas, se pierde mucha plata, se pierde mucho. Entonces yo creo que una de las primeras cosas es generar incentivos para que no atomicen obra pública las regiones y los municipios. Eso debería ser una directiva. Y en paquete, claro. Paquetes por...
paquetes por tipos de obras. Por tipos de obras. Lo mismo que te cuento para pistas y veredas, que es más ilustrativo, lo puedes hacer con agua y saneamiento. ¿Por qué cada año que tienen que hacer ampliaciones, ¿no es cierto?, hacen un perfil, un expediente, un contrato de obra y una supervisión de obra de ampliaciones de agua? ¿Por qué para todo el distrito, la provincia, la parte rural, la parte urbana, no tienes un solo estudio y tienes un programa de inversiones a varios años con un solo contratista por 5, por 10 años? Lo mismo que se está haciendo con las carreteras, ¿no? El mantenimiento de las carreteras ahora es contratos mínimo a 5 años, ¿no? Hay varias concesiones ya dadas. Porque ese modelo de gerencia que ha probado ser más costo eficiente no se va aplicando a la mediana y pequeña infraestructura esencial. Uh-huh. Saneamiento, vías, no caminos. Hay que utilizar esos modelos. Hoy día tú te metes al CIAF, uh-huh, ves que las regiones en promedio manejaron en 2011 285 proyectos por año. Perdóneme, ingeniero, no hay gerente de proyecto, ni director de proyecto, ni hombre de látigo que pueda latigar 200 proyectos por año. Son 285 perfiles, 285 SP, 1.140 contrataciones, 8.000 tareas, ¿no es cierto? El micromanagement ese no tiene capacidad de... Es una propuesta bien interesante, no sé qué opinas de ella, Raúl Delgado, pero yo a Raúl además lo hemos entrevistado acá y tiene una posición sobre el tema del SNIP mismo, porque sí, aquí estamos hablando de miles de SNIP, sí, miles de estudios, sí, sí, de perfiles, prefectibilidad, factibilidad, y eso demora años. Así es. Hay un problema de ese tipo también, y si no solamente es un problema de atomización, sino que cada proceso, aun cuando no se atomizara, demora mucho. En fin, ¿cuál es el planteamiento ahí? Fíjate, hace poco tiempo, justo al cierre del semestre, y cuando el MEF decía que había dado vialidad a decenas de miles de proyectos. Lástima que no esté Gonzalo ahora, pero yo conozco el tema del resultado. Le hace una solicitud al MEF y recibe a su vez una carta donde le dan datos sobre varios segmentos de cómo se divide esa población de número impresionante de vialidades, sobre las cuales yo creo que además están mal hechas, ¿no? Porque el CAPEX y el OPEX de eso no se mira, pero ni de broma. O sea, además están mal hechas, pero por lo menos el número. Lo impresionante del caso es que de todo ese total, el 99.3%, o sea, casi el 100%, son perfiles, ¿no? Yeah. Perfiles son... Primero, son estudios demasiado generales, uh-huh, con un más menos 40% de posibilidad de error, o sea que es una cosa bárbara en términos generales, pero además son estudios, a ver, de esa cifra todavía, el 70% son menos de un millón de soles, uh-huh, o sea, menos de un millón de soles, uh-huh, entonces pierden su tiempo en estudios mal hechos, de obras minúsculas, cuando en realidad deberían concentrarse en lo único que vale la pena que se concentren. El SNIP tiene que ser reformulado totalmente, no solo como dijo el presidente en su mensaje del 28 de julio, que ya cogió parte de lo que decíamos nosotros en entrevistas anteriores, pero él se refería fundamentalmente a que era un problema de tiempos y de falta de capacidad de las... Uh-huh. No, ese no es el problema. El problema es que está mal concebido. Hasta su primera definición dice que el objetivo es buscar cumplir el objeto de un proyecto al mínimo costo. Eso está mal. Debería ser buscar el cumplir el objetivo en el costo óptimo, no en el mínimo costo. Todos sabemos que lo barato cuesta caro. A final de cosas, una mala solución técnica, que sería pues el mínimo costo. Por ejemplo, yo he escuchado a usted el tema de la de gambeta, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Creo que... Mira, una carretera, una autopista como esta gambeta, que es una autopista de camiones, de tráfico pesado, tráfico lento, la salida del Callao, de los contenedores, etcétera, ¿a quién se le ocurre hacerle en asfalto? Eso era porque era más barato. Porque el SNIP dio eso. 8% más barato, ¿no? Entonces, sí. Pero te das cuenta, eso, no. el camión bota pues el combustible disuelve el asfalto y eso a cada rato va a ver lo que está haciendo mantenimiento, es un tráfico lento. ¿Por qué no lo hicieron de concreto? Entonces,
Ahí tienes el caso de la solución más barata, pero mala solución. Entonces, como pero concepto, además, como definición. Yo recuerdo que usted proponía que en algunos casos no debería haber SNIP. No, en los casos de los servicios básicos, en donde obviamente si no hay agua potable hay que poner agua potable, eso no tiene alternativa. ¿Qué otra solución al agua potable puede haber para el agua potable? Es decir, o electrificación rural, que vamos a dejar un poblado sin electricidad porque no cumple con el TIR social del 10%. Por eso tenemos conflictos sociales. Por eso es que tenemos todas estas situaciones internas que nos complican enormemente el poder desarrollarnos como país y desarrollar inversiones importantes. Hombre, las comunidades tienen razón, dicen, pero ¿qué cosa? ¿Hay recursos, hay dinero, etcétera? Y yo sigo sin agua, yo sigo sin pero esos proyectos necesitan de todos modos un estudio. Sí, claro. A ver, Yo no quisiera sonar escalante, creo que estamos de acuerdo. José, me están pidiendo una pausa, necesitamos continuar. ¿Cómo no? Ya. Internet móvil prepago de Claro. Cuenta ganadora del BBVA Continental. Seguro oncológico integral. Todo va a estar bien. Rimac Seguros. Brother, la línea de equipos multifuncionales que te da más por tu dinero. Vive la experiencia Lexus en www.lexusperu.com.pe. Yo le mando un amigo para que juntos desarrollen un licor de manzana. ¿Lo reciben o no? Claro. Bienvenido. Y dicho y hecho, les presenté al amigo y BBVA Continental asumió el reto. Hacer de la manzana de Alicia de Vizcas, que es peruana, el más delicioso licor de manzana en edición limitada. Misión cumplida. El licor de manzana de Vizcas es una realidad. ¡Salud por la manzana delicia! ¡Salud! Cuenta ganadora, rinde homenaje a la manzana peruana de Alicia de Vizcas. Abre tu cuenta y participa del sorteo de 1000 cabas con una botella de colección Vizcas y del gran premio de 1.000.000 de soles. Nuevo Perú, nuevo banco, BBVA Continental. Miles de descuentos, 100% sonrisas, cero culpa. Días felices, precios que dibujan sonrisas. Solo con tarjeta O, laptop HP Core i3 más multifuncional más funda a 1.499 soles. Solo en Oeschle. Seguimos conversando con Raúl Delgado y José Scafi. José Scafi tenía una opinión un poco distinta sobre el tema de no pedir SNIP o estudios, digamos, de prefactibilidad o perfiles para cierto tipo de proyectos de necesidad social. Sí, el principio es, yo sí creo que los funcionarios públicos, el principio de legalidad, ¿no? Que es los funcionarios públicos se tienen que comportar de acuerdo a ley. Es un principio sabio, ¿no?, de la administración pública, sí. Y es una institución a lo largo de los años. Eso acota la abusiva discrecionalidad de un funcionario de gastar la plata como le dé la gana porque se le ocurre que la tiene que gastar de tal o cual manera. Entonces, que haya un filtro sano de demuestre usted que la inversión que está haciendo se justifica, eso es el SNIP. Ahora, que el SNIP se puede perfeccionar es correcto, pero yo no creo que el problema sea el SNIP porque hay gobiernos regionales que gastan bien y tienen la misma regulación SNIP que otros que no gastan tan bien, igual municipios y entidades. O sea, sabiendo usar la herramienta, se pueden hacer muy buenas cosas y muy bien. Lo que sí creo es que hay que generar incentivos para hacer, en lugar de un perfil por cada sistema de agua potable rural en cada caserío, ¿no? Porque si uno sigue el SNIP, para un sistema de agua de 20 casas en una zona rural, en la sierra del Perú, son un ojito de agua, ¿no? La captación, la derivación, la red, eso es un perfil. Si tú quieres resolver el problema del agua potable rural de una provincia, un distrito, te vas a encontrar con probablemente muchos pequeños centros poblados y muchos pequeños caseríos, entonces tendrías que hacer tantos perfiles como centro poblado habría. El incentivo para hacer el estudio de factibilidad de la solución del agua potable rural, donde demuestra que cada sistemita se justifica. Eso sería mejor a estar haciendo 400 perfiles de las 400 escuelas. Por ejemplo, un colegio se requiere un colegio, es decir, claro. en una población, ¿qué alternativa hay a no tener el colegio? Es lo que te decía en el corte. A ver, una cosa es reemplazar infraestructura,
y yo creo que el reemplazo de infraestructura no debería tener la misma exigencia que le pone el SNIP a construir infraestructura nueva, no existente, en un lugar donde no había un colegio, ¿no es cierto? Si yo voy a reemplazar la escuela de adobe, que ya vivió 30 años, por ladrillo y cemento, para 6 aulas, para los mismos alumnos de siempre, no debería tener la misma exigencia, bastaría ahí el expediente técnico y demostrar que la población no se ha reducido y que la escuela se reemplaza. No es lo mismo el estudio que requieres para poner una escuela donde no había. Ahí sí tendrías que probar por qué en este lugar y no en otro, ¿no es cierto? Porque ahí tienes que ver cuánta población llega a esta escuela, de dónde llega y dónde es bueno localizarla. El nivel de estudio de esa localización es distinto al del reemplazo de la escuela. Yo sí creo que, como dije, el SNIP lo usan muchas entidades y algunas mejor que otras. Entonces no creo que la solución sea deshacernos del SNIP, porque sí me preocuparía que como vemos, ¿no? Alcaldes que le dan el programa Juntos a sus suegros, los funcionarios públicos no tendrían controles a la discrecionalidad, ¿no? De acuerdo. Raúl, yo lo que quiero decir es, quizás, yo no estoy diciendo que el SNIP deba desaparecer, nunca lo he dicho. Lo que digo yo es que para cosas que son evidentes, ¿no? Por ejemplo, lo que te quiero decir, en esta misma data, para inversiones públicas que requieren factibilidad, que no es mucho, 10 millones de soles de inversión pública en una hora es una tontería, no es nada significativo. El tiempo promedio que se demoran en pasar de preinversión es 5 a 6 años, ¿no? Entonces, 5 o 6 años en preinversión. En preinversión, o sea, hasta que se comienza a ejecutar, porque después de la preinversión viene el expediente técnico. Y el expediente técnico, que es el estudio, por lo menos demora un año y medio, vienen los procesos de licitación. Entonces, ellos mismos dicen que son alrededor de 5 a 6 años. 5 sí. a 6 años a 4,65%, vamos a ver 30%. Entonces, toda esta filosofía de decidir qué se hace, de qué tamaño se hace, etcétera, nos cuesta 30% más en comenzar a hacerlo. Y hay cosas que... Sin tanta exigencia, perderíamos menos que ese 30% y lo haríamos mucho más rápido. Mucho más rápido. Entonces, si de repente me terminó costando 5% más o 10% más, hombre, 30% es lo que me dura ese periodo de gestación de 5 a 6 años. Ahora, yo te digo, bueno, mi profesión de línea es ingeniería. La diferencia entre un perfil, que te dicen a los ingenieros, muchas veces nos dicen, oye, hay que hacer un perfil. ¿Perfil qué cosa? Por reglamento tienen que ser seis alternativas. Y uno dice, ¿y de dónde saco seis alternativas? Yo como ingeniero sé directamente y rápidamente, con todo lo que me han enseñado ingeniería y la experiencia, oye, la mejor alternativa no necesita un perfil ni una factibilidad de decirme cuál es. Más bien lo que hay que poner es el énfasis en la parte técnica, en el expediente técnico. No cometer errores en el expediente técnico para que se optimicen los costos. Eso es un trabajo de ingeniería, ¿verdad? Fundamentalmente. Pero para estas pequeñas obras, ¿qué vamos a necesitar? Estamos de acuerdo. Ahora, yo sí creo que hay un tema que hay que subrayar mucho, ¿no? Creo que estamos acostumbrados a construir ladrillo y cemento y dejarlo ahí como elefante blanco y no aseguramos la operación y mantenimiento. Creo que un tema importante es agarrar y decir, ¿en qué sectores tenemos brechas que sean críticos? Agua y saneamiento, vialidad rural, vecinal, ¿no es cierto? Electrificación, telecomunicaciones, elijamos sectores, salud, educación, una serie de sectores y hagamos una cruzada de cerrar esas brechas primero, antes que nada, ¿no es cierto? Entonces, con eso podemos generar incentivos, pero creo que lo que hay que pensar es en que el servicio se brinde bien, no en dejar la infraestructura. Claro, la infraestructura es para dar servicio, entonces hay que asegurarse la inversión, operación y mantenimiento. Es mejor. Eso tendría que estar en el SNIP. Mira, el SNIP lo calcula. El SNIP calcula la inversión. No lo hacen. Calcula la inversión, operación y mantenimiento. Imagínate que lo calculas bien. El problema es que la plata que tú recibes es básicamente la inversión. Entonces, tienes que el hospital regional de Chiclayo ha estado parado por falta de operación y mantenimiento. Entonces, el mantenimiento no tienen ni la menor idea de cómo hacerlo. Porque tendrían que ser expertos en operar ese tipo de... O sea, no tienen ni la menor idea. Y eso muchas veces es hasta el doble del valor de la inversión a lo largo del ciclo de vida útil del proyecto. Por eso digo yo que el SNIP hay que hacerlo bien. Sí, pues.
Bien, ya nos ha ganado el tiempo, desgraciadamente, no solamente al Estado en las obras que hace, sino a nosotros en esta discusión, desgraciadamente, daría para mucho más. Pero eso es un asunto clave, crítico, sobre el que hay que seguir profundizando. Muchísimas gracias a Raúl Delgado Sayán y José Escafi por sus aportes tan interesantes en esta conversación. Vamos a una pausa y regresamos. Es uno de los remedios más fuertes. Seguro Oncológico Integral de RIMAC. Creado con amor para ayudarte a prevenir y combatir el cáncer. Preocúpate menos. RIMAC Seguros. Haremos esa. Bien, ya nos despedimos hasta el día de mañana. Muchísimas gracias. Lo dejamos con Eric Osores y N Deportes. Buenas noches.